Playing. Thank you, Jesus. Aleluya. Gracias, Señor. Si están atrás, les pido que vengan para el frente. Vamos a comenzar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos toda honra, toda gloria en este momento, Señor. Gracias por esta bendición de estar en tu casa en esta mañana, Padre Santo. Que tú estés con cada uno de nosotros en este lugar, Padre Santo. Que seas tú, Padre Santo, tu nombre exaltado sobre todo nombre. Que tú estés, Padre Santo, con cada hermano. Que cada hermano esté preparado en su corazón y en su mente de recibir tu palabra. Que toda alabanza, honra y gloria sea para ti siempre, Señor. Te damos gloria y te damos gracia en el nombre poderoso de Jesucristo. Y la iglesia dice, vamos a alabar al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Cuántos están listos para alabar al Señor en esta mañana? Ay, qué poquito. ¿Cuántos están listos para alabar al Señor? Aleluya, mi alma te alaba, Dios. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. ¿Quién soy yo para que en ti tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Tú eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombra, me asombra, me asombra. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Aleluya. Gloria a Jesús. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Majestuoso y poderoso, tu amigo soy. Majestuoso y poderoso, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo
fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Tú eres mi amigo fiel, tú eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Tú eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Tu amigo soy, tu amigo soy, tu amigo soy. Amigo fiel, alabado sea tu nombre, Jehová. ¿Cuántos aquí el Señor es su amigo fiel? Aleluya, gloria a Dios. Oh, qué lindo tú eres, papá. Santo eres Dios. Santo, santo, santo eres, papá. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo, alábele en que Él vive, hermanos, aleluya. Gloria, gloria a Dios. Qué lindo tú eres, Señor. Gloria a Dios. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Alabado Dios, alabado Dios. Tuya es toda la gloria y todo el honor, Señor. Alabado eres, Jehová. Gloria, gloria, gloria a ti, mi Dios. Aleluya. Oh, santo, santo eres, Jehová.
tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Sí, Señor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Aleluya, aleluya. Qué lindo tú eres, Señor. Qué lindo tú eres, Señor. Alabado Jehová. Gracias, Padre. Santo eres, Jehová. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo, santo. Vamos a darle un aplauso al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a dárselo más fuerte que eso lo merece. Gloria a Dios, aleluya. Hoy vamos a estar tomando la Santa Cena. Pero quería leer unas escrituras, pero también hablar un poco de los requisitos para participar. Hay personas que preguntan, y yo sé que hay iglesias diferentes, de diferentes formas, pero lo primero es recibir a Jesucristo como tu único Salvador. Lo segundo es ser bautizado. Pueden tomar su asiento mientras voy a leer esta escritura, porque la Biblia dice algo muy importante. Dice que nosotros debemos de externarnos. Y este sacramento es algo muy sagrado delante de los ojos de Dios. Y para los que tienen sus Biblias, por favor, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 11, verso 23 al 32. Mientras estamos leyendo, lo invito a que pongan su mente con Dios, examinen sus corazones, entrégale al Señor, pide perdón o perdona si tienes que hacerlo. Porque cuando leamos esto, vamos a ver que hay muchos que han participado del cuerpo del Señor indignamente. Vamos a leer la palabra que está bendecida por el Señor. Capítulo 11 de 1 Corintios, versículo 23, dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracia lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para vosotros. Hacer esto en memoria de mí. Y de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto cuantas veces lo bebéis en memoria de mí. Porque todas las veces que coméis de este pan y bebéis esta copa, la muerte del Señor proclamaréis hasta que Él venga. De manera que el que coma del pan y beba de la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto,
Examínense en cada uno a sí mismo, y entonces comen del pan y bebes de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos vuestros nosotros, y muchos duermen. Pero si nos juzgamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Vamos a comenzar con las damas que pasen a buscar el pan que representa el cuerpo del Señor y también la copa que representa la sangre. Y después de inmediatamente pasamos a los caballeros que pasen a participar del cuerpo del Señor y la copa de su sangre. Pueden pasar. Toman este tiempo mientras están agarrando el pan y la copa de reflexionar con el Señor. Le pido a los caballeros que pasen ahora, por favor. Recuérdense que no hay límite para participar del cuerpo o de la copa. El único requisito es que lo haga en memoria de él. Vamos a ponernos de pies, por favor. Vamos a orar primero. Padre, te damos toda honra y toda gloria. Te damos gracias, Señor. Aquí estamos, Señor, para participar de tu cena, tu cuerpo y la copa de tu sangre. Pedimos, Padre Santo, que lo recibamos para el bien, Señor, en nuestro espíritu, y que seas tú glorificado, Señor, reconociendo la muerte, la resurrección de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesucristo. La Biblia dice que el Señor tomó el pan, lo repartió y comió. Pueden comer. La Biblia dice que tomó la copa que representa su sangre y tomó. Podemos tomar. Padre, que tu palabra sea bendecida siempre en esta casa y que Jesucristo siempre sea la roca de fundación en este lugar. En tu santo nombre. Amén y amén. Un aplauso al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a prepararnos para las ofrendas. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a orar por las ofrendas. Padre, te damos toda honra, toda gloria. Padre, te presento esta congregación. Padre, que cada hermano y cada hermana que esté presente, que va a dar, que va a ofrendar, que va a diezmar, que sean bendecidos el 100 por 1. Padre, aún mira a los que desean hacerlo pero no tienen. Pido, Señor, que los bendigan para que puedan hacerlo con gozo y alegría en su corazón. Gracias, Señor, por este momento de poder bendecir tu obra en tu santo nombre. Amén y amén. Pueden pasar adelante. Gloria a Jesús. Aleluya. Santo eres Dios. Gloria a Jesús. Sí, Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios. Santo eres Jesús.
alabado Dios. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan para ti, para mí y a quien quiera venir. A la gloria de Dios, la gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios tendrá bendición y abundante pan para ti, para mí y a quien quiera venir. A la gloria de Dios. Ay, qué lindo tú eres, Señor. Mi alma te alaba y te glorifica, Padre. Alaben a Dios que Él vive. Aleluya. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan para ti, para mí y a quien quiera venir. A la gloria de Dios, para ti, para mí y a quien quiera venir. A la gloria de Dios. Aleluya, aleluya. Gracias, papá, toda la gloria y honra es tuya, Señor. Bendito eres, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Hermana, ¿podemos hacer eso una vez más? Yo creo que es importante a darle a Dios su lugar. Gloria a Dios. Y hay muchas personas con su mente en otro lugar. Y yo quiero que ella cante esta parte otra vez, porque creo que es necesario que todo el mundo se entregue completamente a la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. No se queden callados, hermano. Están las letras.
gloria. No importa si a Dios le agradan los sapos y los gallos cuando cantan, le va a agradar también cuando usted abre su voz y lo adora. Amén. Señor. Todos juntos vamos a participar. Gloria, gloria a Jesús. Qué lindo eres Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Jesús, bendito Dios. Tú eres grande. Aleluya. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor. Levanta que sus puso manos, en sus mi manos. Alma me lleva hasta él. Ahí está el Señor. La gloria de Dios. Ay, ay, ay. Gloria, Señor. Aleluya. Gigante y sagrada. Santo es tu presencia. Me carga en sus brazos. Alienta mis pasos. Me llena de paz. Y miel sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. Todos juntos, todos juntos. De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. Con hilos de amor que puso en mi alma me lleva hasta él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz. Quien quiera venir
Señor, tú eres grande, tú eres grande, tú eres grande, papá. Qué lindo eres, Señor. Te alabamos, te alabamos, te alabamos, te alabamos, aleluya. Gracias, Padre. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan para ti y para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. Para ti y para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, gloria, Padre. Oh, qué lindo tú eres, papá. Mi alma te alaba y te glorifica, aleluya. Señor. Tu presencia se hace sentir en este lugar, Señor, sí, Padre. Señor. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Adórelo, adórelo, gracias, adórelo. Padre. Gracias, Señor. Adórelo. Toda la gloria y honra es tuya, papá. Él está en mi este alma lugar. Te alaba. Oh, gracias, Padre. Gloria a Jesús. Amén. Qué lindo es el Señor. Vamos a darle una ofrenda de palmas una vez más. Wow. Padre, te glorificamos. Te glorificamos. No pare de adorarlo. Adórelo aún más. Aún más que tu adoración sea la alabanza en el cielo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesucristo. Aleluya. Padre, esta casa es tuya, este lugar es tuyo. Toda honra y toda gloria es para ti, Señor Padre. Toda honra y toda gloria es para ti, Señor Padre. Toda honra y toda gloria es para ti, Señor Padre. Te glorificamos, Señor. Exhortamos tu nombre sobre todo nombre, Señor Jehová. Aleluya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Adórelo, 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 adórelo. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Tú eres digno de alabanza. Tú eres digno de alabanza. Tú eres digno de alabanza, Señor. Padre, toca nuestros corazones y nuestra mente en esta mañana. Que este lugar esté lleno de alabanza, que toque tu corazón. Padre, que sea un olor grato a tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Toma control de esta casa y de este lugar. Padre, te presentamos a nuestros pastores. Que tú estés con ellos donde ellos estén. Padre, que tú los bendiga, su hogar, su casa. Pero más que todo, Señor, que tú siempre tengas primer lugar en la vida de ellos y en la vida de cada persona que está presente en esta casa. Gracias, Padre, en tu santo nombre. Y la iglesia dice amén. Un aplauso una vez más. Wow. Wow, qué lindo es. Qué lindo es el Señor. Es lindo estar en la casa del Señor y permitir que el Espíritu Santo bregue con nosotros. Y vamos a comenzar las palabras ya mismo, pero yo creo que el ambiente se siente muy lindo. Y hermano, no pare de adorar a Dios porque la música ha parado, sino que aumente tu adoración, porque ahí es cuando le agrada al Señor. Tu alabanza nunca debe de depender del piano, de la guitarra o la batería. Tu alabanza debe de venir de las partes más profundas de tu corazón. Es algo muy lindo cuando la congregación se puede rendir delante del trono del Padre y decirle: Abba Padre, aquí estoy, haz conmigo, brega conmigo. Que Él te use como una vasija y dile: Señor, límpiame por dentro y por fuera. Límpiame, Padre Santo.
Que tu sangre preciosa se derrame sobre mí y me limpie de toda mancha, de toda arruga. Que tú sanes mi corazón y mi mente. Cuando te rindes delante del Señor y le puedes decir: Señor, gracias. Gracias porque yo no soy digno que tú me toques, que tú me hables. Pero tú siempre me demuestras tu amor y derrama tu amor en mi vida. Y te doy gracias por Jesús. Te doy gracias por la cruz. Te doy gracias por la resurrección. Te doy gracias porque Él regresó y está por venir. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias. Santo es el Señor. Vamos a despedir, que los niños van a tener clase hoy. Amén. Vamos a despedir los niños. Gloria a Dios, aleluya. Mientras los niños se están preparando, quiero que la iglesia vaya a Primera de Corintios, capítulo 3, verso 1 al 4. Primera de Corintios, capítulo 3, de 1 al 4. Le digo a todo el mundo que mientras están buscando, preparen su corazón y su mente, porque el mensaje de hoy va a causar una de dos cosas: te va a acercar a Dios o te vas a enojar. Te vas a acercar a Dios o te vas a enojar. Primera de Corintios capítulo 3. La carnalidad en la iglesia. Capítulo 3, verso 1 al 4. La visita. Ah, la visita. Tenemos la familia Resinos. ¿Lo estoy diciendo bien? Amén. Un aplauso a la familia Resinos que están aquí. Son visitas por primera vez. De parte de nuestro pastor Israel Santos, le damos la bienvenida. Las puertas de esta iglesia siempre están abiertas. Amén. Si no tienen un hogar, oramos que este sea tu casa de adoración. Y son siempre, siempre bienvenidos a este lugar. Un aplauso al Señor por la visita que está aquí. Gloria a Dios, aleluya. Primera de Corintios capítulo 3, verso 1 al 4. El Señor ha estado bregando conmigo y quiere bregar con la congregación, quiere bregar con el estado emocional, quiere bregar, close that door, please. Quiere bregar con el corazón y la mente de todo el mundo que está presente. Amén. So, antes de comenzar, quiero pedir que si tienen un teléfono, que lo ponga en silencio y vibrar. Si no lo están usando para la Biblia, que lo guarden. ¿Por qué digo eso, hermano? Porque la palabra de Dios es muy importante y le vamos a dar reverencia. Amén. Hay personas que lo tienen porque usan para Biblia, está bien. Pero también quiero que tomen el tiempo de aplicar hoy, porque la carnalidad que está en la iglesia está en un nivel tan alto que es peligroso. Y queremos atacar, o mejor dicho, queremos bregar con este tema porque es necesario. La palabra del Señor ya está bendecida y así dice, 1 Corintios capítulo 3, verso 1 al 4. Dice: y así que yo, hermanos, no puedo hablarles como a los espirituales, sino como a los carnales. Como a niños en Cristo, os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podrás recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales. Pues habiendo celos y contienda entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres?
Porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos, no soy simplemente hombres. Pueden tomar su asiento. Aquí Pablo está bregando con la iglesia de Corinto. Y es muy importante entender algo, porque hay gente que tiene en debate que dice que él no le está hablando a los hermanos, pero él le está hablando a los hermanos, así comienza. Pero lo más que me interesa aquí es que él dice que he estado bebiendo leche, pero debe de estar comiendo comida sólida. Dice, pero aún ahora no podéis. Aún en el estado en cual están, no puedes recibir la profundidad que Dios quiere bregar con cada uno de nosotros. La carnalidad en la iglesia se ha movido tanto que ha causado personas quedarse en sus hogares, causado divisiones, contiendas, celos y muchas cosas más en la iglesia. Y el Señor me trajo a este tema porque necesitamos llegar a una madurez dentro de la iglesia. No solamente a la iglesia a nivel mundial, hermana Luz Marina, pero casa del alfarero tiene que llegar a una madurez en cual se dejan guiar por el Espíritu Santo y no el estado de la condición de sus emociones. Porque hay muchos que conocen la palabra, tienen diplomas en teología, doctorados en divinidad. Hay unos que han sido ministros por años, hay otros que han cantado, hay otros que han sido hijos de pastores, hay otros que han crecido en la iglesia toda su vida. Pero eso no quiere decir que tu vida está bien con Dios. Porque hay personas que se conocen la palabra, pero son muy emocional. Dicen que aman a Dios, pero no permite que la palabra de Dios lo corrija cuando están mal. Dicen, yo soy un hijo de Dios, pero su carácter, su mentalidad, sus acciones es contrario a lo que están declarando. Están calladitos, pastor, el resto están calladitos. Espero que están calladitos porque la palabra la van a escudriñar y la van a recibir. Porque de nada te sirve hacer pentecostal o pentecosté, pero la palabra simplemente entra por un oído y sale por el otro. Y las personas que caminan en la carne fácilmente se ofenden, fácilmente se van de las iglesias, fácilmente critican a sus hermanos, fácilmente hablan mentiras, fácilmente se meten en chisme y comparten los chismes. Pero Dios hoy está diciendo, necesita una iglesia que pare de caminar en su carne y comience a caminar en el Espíritu. La palabra te dice en Gálatas 5, que caminéis en el Espíritu. Caminéis en el Espíritu para que puedas resistir la lascivia de la carne. Y hoy hay una iglesia que tiene mucha palabra, pero poca madurez. Hay una iglesia que se sabe la palabra de Dios, pero no se aplica la palabra de Dios.
Y Dios está llamando a Casa del Alfarero que ya no sea una iglesia simplemente que escucha la palabra, pero que la aplica a su vida y la vive al diario. Es fácil decir, yo soy del Casa del Alfarero. Pero ¿te atreves a decir yo soy de Dios? ¿Te atreves a decir yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios? Porque nosotros tenemos que entender que ya el tiempo de la leche se está acabando. Tenemos que ahora madurar y meternos en la profundidad de su palabra para verdaderamente madurar espiritual y mentalmente. Yo decía antes en la iglesia de Shalom Adonai en Samana, decía, hay muchos cristianos en Semana Santa que son como la mantequilla, se derriten en el momento que las cosas se ponen caliente. Pero lo que yo entiendo es que cuando es un cristiano con los pantalones bien puestos, que cuando las cosas se ponen caliente, ahí es cuando tú comienzas a brillar más. Ahí es cuando tú comienzas de revelar y demostrar quién tú eres en Dios. Porque pastor, el resto es fácil estar en la iglesia los domingos, decir gloria a Dios, aleluya, Cristo te amo, cuando todo el mundo te está mirando. Pero ¿cuál es tu reacción cuando nadie te está mirando? ¿Cuáles son las palabras que usa cuando nadie te puede escuchar? Y es importante porque aquí Pablo le está diciendo al pueblo, debe de estar comiendo comida sólida, pero aún ahora no la puedes recibir. Y si tú lees, vas a darte de cuenta que él no de la más está hablando de la mentalidad, pero del carácter del cristiano. El carácter del cristiano demuestra a dónde tú estás parado en Cristo. El carácter del cristiano habla de quién tú eres en Cristo. Y hay muchos que son tan carnales que rechazan la palabra de Dios y la obra que Dios quiere hacer en sus corazones y en su mente, porque no quieren soltar. No quieren soltar esas cosas de su pasado. La Biblia dice que son como perros que regresa a su vómito. Y hermano, yo estoy mirando aquí y yo no veo perros. Yo veo hermanos, veo hermanas, y ninguna de ustedes personas deben de estar regresando de a donde Dios te sacó. Es tiempo que deje las cosas de la carne en el pasado y que te comiences a caminar en tu presente, en el Espíritu de Dios. Pero hay cristianos que se creen que solamente viniendo a la iglesia es suficiente. Le puedo dar algo que a lo mejor le va a sorprender. Van a haber muchas personas que vienen a la iglesia que se van a quedar. Como dijo una hermana de la iglesia, no empaque la ropa porque no vas. Eso lo dijo la hermana, yo creo, el otro día. Y hay gente, hermano Emilio, que vienen a la iglesia y se creen que porque se sientan en esas bancas todos los domingos, que eso quiere decir que tienen un asiento delante de Dios en el cielo. Pero el problema es que la carnalidad que hay en ti no va a permitir acceso al cielo, porque tú tienes que permitir que Dios bregue con tu corazón. En el cielo no van a haber chismosos. Déjate de los chismes.
en los cielos lo que vas a ver es la presencia de Dios. Y cuando tú caminas aquí en la tierra, lo que debe de estar mostrando en tu vida es el carácter de Dios en tu vida diaria, en tu caminar diario. Que cuando las personas te vean, hermana Sandy, puedan decir: yo quiero lo que ella tiene. Porque ella va a demostrar el poder de Dios en su vida y camina como una mujer recta delante de Dios. Y hay personas que van a verla, le van a decir: yo quiero lo que tienes, hermana. Si tú quieres lo que tiene la hermana, tienes que deshacerte de la carnalidad que está gobernando en tu cuerpo y en tu hogar. Porque hay personas que con la misma boca que adoran a Dios aquí en la iglesia, con esa misma boca maldicen al prójimo, a su esposo, a su esposa y a sus hijos, y después quieren saber por qué su vida está fracasada. Está fracasada porque todavía hay mucho movimiento de la carne. Pablo en este capítulo habla de las diferentes formas de cristianos o personas, y una persona carnal tiene diferentes categorías. Está la persona carnal, que es la persona que está en su estado natural como Adán. Está la persona carnal que no conoce de Dios. Está la persona carnal que conoce de Dios, pero sigue haciendo las cosas de la carne. Y después está la persona que en su naturaleza de Adán reconoce a Dios y hace todo posible para agradar a Dios. Muchas personas se creen que tienes que ser perfecto para servirle a Dios, pero la Biblia ya te deja saber que todos pecamos y caemos corto de la gloria de Dios. La diferencia entre nosotros y las personas del mundo es que las personas del mundo pecan y no se arrepienten. Siguen en lo mismo, se meten en el mismo bache, en el mismo fango, en el mismo lodo. Pero cuando eres hijo de Dios y cometes un error o cometes una falta, tú lo reconcilias con Dios y sigue caminando y sigue superando. Pero mi pregunta para la iglesia es: ¿a dónde estás usted en el caminar con Dios? ¿Estás caminando con Él en todo, con toda tu arma, toda tu ser? ¿O tu caminar depende simplemente de cómo te sientas? Oh, yo me siento cansado, no voy para la iglesia. Oh, yo no quiero ir hoy, es que el predicador es muy aburrido. Oh, yo no voy hoy porque el pastor no va a predicar. Oh, yo no voy hoy porque no me gustó el último mensaje, como que me dio un poco difícil la última vez. O este: ah, yo no voy porque ahí en esa iglesia lo que hay es hipócritas. La carnalidad está matando a la iglesia internamente, porque entre nosotros mismos lo juzgamos cuando debemos de estar ayudando a cada persona para mejorar, cuando debemos de estar trabajando juntamente para ayudar a las personas a madurar en toda área de su vida. Hermano, yo estoy aquí parado no porque tengo todos los requisitos, no porque soy un hombre perfecto, pero reconozco que el Señor llamó a un hombre con faltas, con imperfecciones, que ha pecado su vida. Y la diferencia entre nosotros es simplemente que yo le digo: Señor, yo tengo mis defectos, yo he cometido errores, he cometido pecados, pero ayúdame a dominar esta carne
para poder darte el mejor de para tu servicio. Pero la iglesia ahora es tan carnal que quiere escuchar un mensaje de prosperidad y de bendiciones, cuando la bendición verdaderamente viene cuando tú permites que el Espíritu Santo esté operando en ti. La bendición verdaderamente viene cuando el Espíritu Santo brega en tu casa, en tu hogar, en tu familia, con tu pareja. Pero nosotros somos tan carnales en muchas áreas que resistimos el enemigo. Cuando resistimos a Dios y invitamos al enemigo. Cuando debemos de resistir el enemigo y invitar a Dios. ¿Cuál está siendo usted? Porque la Biblia te habla en Gálatas, y lo vamos a leer un ratito, te da la evidencia que cuáles son las cosas carnales, cuáles son las manifestaciones carnales. Incluso te voy a dar uno que es bien fácil para discernir. Cuando tú pasas más tiempo en Facebook, en Twitter, en Instagram, y no pasas el tiempo necesario con Dios. Yo he sido culpable. Pero también es reconocer, hermano, porque hay personas que te pueden decir línea por línea de las películas, ¿qué van a decir los actores de la película que la ha visto tanto, que se saben todas las líneas, pero no se sabe ni un versículo para poder resistir los ataques del enemigo? Se saben todas las canciones de Marc Anthony, de los Tigres del Norte y de todas estas canciones, pero ni una alabanza le pueden dar a Dios. Bueno, incluyo a Vicente también, porque hay gente que le gusta a Vicente, ¿verdad? Hay personas que me están mirando de lado, como que no soy yo. Pero somos tan carnales que todos los episodios en Netflix los vemos de una sentada, pero no podemos leer, como que este mensaje le está cayendo a gente, va. Pero no podemos leer ni un capítulo de la Biblia para la edificación de tu corazón y de tu alma. Hay personas que son tan carnales que prefieren juzgar a las personas que orar por ellos. Lo digo otra vez, porque ese sí, yo creo que la piedra estaba así. Hay personas que juzgan cuando deben de orar. Hay personas que juzgan a la hermanita cómo se viste, cómo habla, cómo anda. Hermano, usted no está llamado a eso. Usted está llamado a orar unos por otros, soportando unos a otros, criticando a los hermanitos, cómo vienen, cómo habla, cómo anda. Mira, hermano, si no te gusta la camisa que tiene puesta, vete, cómprale una. Y deje de criticar, no sea tan carnal. Y deja que el Señor espiritualmente bregue con esa persona. Porque cuando el Señor brega, la persona cambia. Lo digo otra vez. Cuando el Señor brega, la persona cambia. Yo no sé de ustedes, pero yo nunca he podido a quitarle las escamas a un pescado antes de agarrarlo. O yo nunca he visto que una persona se pueda comer un pescado antes de agarrarlo. ¿Por qué digo eso? Porque las personas son tan carnales y tan inmaduros que cuando las personas nuevas llegan por esas puertas, lo primero que hacen es señalarlos, juzgarlos,
decirle cómo está, qué bien se ven, qué feo se ven, qué flaco está, qué gordo está, qué chiquita está, qué alta está. Eso no te pega, las medias son muy largas, la camisa es muy corta, la falda muy corta. Hermano, ese no es tu trabajo, no sea tan carnal. Deja que el Espíritu Santo que mora en esta iglesia bregue con las hermanas, bregue con los hermanos, bregue con las condiciones de los corazones. Yo creo en la santidad, pero creo en una santidad de Dios, no con dogmas de hombre. Porque al diablo le puedes comprar corbata y ponerle corbata y sigue siendo diablo. La hermana puede tener pelo largo, falda larga, pero de nada le sirve si tiene la lengua larga también. Porque muchos somos carnales, queremos ver el cambio, pero la única persona que puede discernir el cambio de una persona es Dios, porque Él puede ver la profundidad de tu corazón. ¿Quiénes somos nosotros de impedir que las personas vengan así como está, para que Dios le pueda quitar las escamas del pecado, para que Dios sea el que lo limpie por dentro y por fuera? Deja de estar haciendo tan carnal. Me están mirando si es serio las personas. Hay personas que han estado en la iglesia por mucho tiempo y llevan tantos años, hermano Emilio, caminando en sus errores ahí dentro de la iglesia, que el Señor no puede ir más allá con ellos. Se ponen una mentalidad de una mente reprobada. No creían que yo sabía esa palabra en español, ¿verdad que no? Pero hay gente que tienen una mentalidad reprobada. Que no importe lo que tú le digas a través de Dios, no importe cómo tú le enseñes basado a la lectura de Dios, su mentalidad, si dicen que el cielo es púrpura, aunque sea azul, en los ojos de ellos el cielo es púrpura. Personas carnales aún en sus enseñanzas, porque no se dejan enseñar, porque dicen: pero pastor Resto, yo he estado en la iglesia 20 años, yo soy hijo de pastor. Pero parece que se te entró por uno y se salió por el otro, porque si estuviera tantos años, aún lee la escritura, te dice que tienes que menguar para que él pueda engrandecer. Pero el problema es que somos tan carnales que nosotros queremos hacernos más grande de lo que somos. Hermano, cuando yo vengo aún a predicar con todas las limitaciones que yo tengo en el español, aún en inglés, yo no le digo: Señor, yo voy a predicar y sé que me vas a usar por todos los talentos que tú me has dado. No, yo le digo: Señor, por favor, úsame como instrumento en tus manos, porque yo no soy nadie, yo no soy perfecto, yo no lo sé todo, pero yo sé que en tus manos todo lo puedo lograr y todo lo puedo hacer. Pero la gente tan carnales que no sé cuál es la palabra correcta en español, pero voy a usar la palabra orgulloso. Son tan orgullosos que yo lo sé todo. Dios no me manda a mí, yo mando a Dios. Porque yo decreto. Yo decreto y yo declaro, y el yo, y el yo, y el yo. Te puedo decir algo: el momento que el yo sale de tu boca, Dios no está metido en eso. Tú no puedes decretar nada.
Tú no puedes declarar nada. Tú puedes a decirle a Dios basado a tu palabra, así dice. Así está escrito, Señor. Tu palabra dice, Señor. Pero somos tan carnales que queremos aún tomar una autoridad que no lo toca a nosotros. Yo decreto. Aún voy a usar otro que se usa mucho para estos restos. Yo hago un pacto con Dios. Yo hice un pacto con Dios. Dame decirte algo, hermano. No sea tan carnal que tú te crees que tú puedes cumplir con los pactos que tú haces con Dios. El único que puede cumplir los pactos son Dios. El único que lo puede establecer es Dios. Pero estamos ahora en una generación de iglesias que todo es como comida a la ligera. Lo pido en una ventana y hasta listo en la otra. No, hermano, así no funciona. Esto cuesta rodilla, cuesta relación, cuesta intimidad, cuesta sacrificio. Tienes que dar de ti mismo. Dios quiere bendecirte. Y Dios quiere bendecir esta casa. Pero bendición no va a venir si primero no está buscándolo a Él. La palabra te enseña que primero busque a quién. A Dios. Y lo demás. Pero nosotros estamos al revés. ¿Y sabe cómo sabemos que la iglesia está muy carnal? Porque queremos imitar las cosas del mundo en la iglesia. Cuando nosotros debemos de estar yendo al mundo para que el mundo sean imitadores de Cristo, nosotros estamos trayendo a la iglesia para el mundo a la iglesia para traer a la gente. Te puedo decir algo, que cuando tú predicas la palabra de Dios, la palabra de Dios es como un anzuelo que cuando te agarra te jala y te jala hasta que tú llegues a los pies de Cristo. Tú no tienes que conformarte al mundo, pero el mundo sí se va a tener que conformar a Dios. Y yo le digo eso, hermano, porque la iglesia está caminando en la carne. En Puerto Rico dicen, están caminando en la chuleta. Así dicen en Puerto Rico, ¿verdad? Caminando en la chuleta, declarando, decretando, contratando que Dios dice y que Dios habla. Lo dije, hermano, tengan cuidado antes que reciba una palabra que Dios dice. Porque hay gente que dicen que hablan más que la Biblia y que Dios me dijo y que Dios me dijo, Dios me dijo. Hermano, usted quiere saber lo que Dios dijo. Dios ya lo escribió. Escrito está las palabras que salieron de la boca de Jehová. Deja de ser tan carnal que te olvidas de buscar la palabra de Jehová. A mí me gustan los mensajes así, porque se puede ver la diferencia en los que vinieron a la casa de Dios para edificación y los que vinieron simplemente para entretenimiento. Se equivocaron conmigo porque yo no soy payaso para entretener, pero soy hijo de Dios para hablarte la verdad en cómo está escrita. Quiero que noten algo, que aunque Pablo reconoce que deben de estar comiendo comida sólida, él siguió dándole palabra. Él no paró. Él sabía que ellos se tenían que meter más profundo. Pero muchos de ellos querían quedarse ahí donde estaban. Pastor Resto, y cuando yo estaba en la universidad estudiando mi bachillerato, en la clase de meteorología,
El profesor dijo, si no me equivoco, creo que el capítulo 6, verso 1 de Hebreos. Dijo, mira, la palabra dice, apartándose de las enseñanzas fundamentales de Cristo. Y eso me chocó. Y yo le dije, maestro, perdona, pero está sacando fuera de contexto lo que está diciendo Pablo aquí. Pablo no está diciendo que te olvide de la fundación. Pablo te está diciendo, no te puedes quedar en la fundación, tienes que edificar. Dame explicarme. Antes de edificar esta iglesia, se tenía que preparar el terreno y se tenía que tirar una fundación. Pero en la fundación no se quedaron. Tuvieron que levantar paredes, tuvieron que levantar un techo, tuvieron que pintar. En otras palabras, la iglesia fue progresando. Y cuando Pablo habla ahí, yo le expliqué al profesor, tienes que entender que lo que Pablo está diciendo es, no te quedes simplemente en la cruz, porque él no se quedó en la cruz. Él se bajó de la cruz, venció la muerte, venció la tumba y venció el diablo, y caminó entre nosotros por 40 días y siguió edificando al pueblo. Nosotros también tenemos que parar de simplemente quedarnos en lo básico y comenzar a madurar en la palabra de Dios y aplicarla en nuestra vida y usarla en la guerra espiritual y usarla para que sea guía. La palabra dice en los salmos que su palabra es como lámpara a nuestros pies. Nosotros tenemos que aprender que la palabra es nuestro guía. Mira qué carnales somos nosotros. Si yo digo que la semana que viene va a estar Marco Barrientos en la iglesia, no, pero no da la maestra. Los que están sentados atrás no se ofendan lo que voy a decir. Pero si llega Marco Barrientos, no se van a querer sentar atrás, se van a querer sentar adelante. Y es un hombre. Y es un hombre. Y es un hombre. Pero para Dios los escondemos. Para Dios hacemos protesto. Para Dios no hay dinero. Para Dios no hay tiempo. Para Dios estoy muy cansado. Para Dios estoy muy enfermo. Pero para un artista secular o una artista cristiana hay dinero, hay tiempo. No, el trabajo no estoy muy cansado. Yo vengo vestido de lo mejor. Vengo con la mejor adoración. Vengo con la mejor ofrenda. Vengo con lo mejor de todo. Pero para Dios no trae lo mejor. Alábalo si puede. Van a decir ustedes al pastor Santo que no me invite más a predicar los cultos hispanos. Pero si Dios me tiene predicando aquí este tema, es porque hay algo serio trabajando en la iglesia. Y sé, ¿sabe por qué sé? Mira alrededor de ti. Mira las personas que se han ido porque sus emociones le tocaron el nene lindo de la casa o lo ofendieron porque le dieron palabras para corregirlo o estaban fuera de orden y no le gustó el pastor darle orden. Dame decirte algo, no podemos ser tan inmaduros. Tenemos que reconocer que cuando Dios habla, Él habla porque te ama. Él habla porque Él quiere que tú seas mejor. Él quiere que tú tengas lo mejor, pero Él necesita bregar con tu orgullo, necesita bregar con el pecado interior de las personas. Dios usado personas que yo menos esperaba hablar a mi vida cuando estaba mal. Dios ha llegado a cantinas, a discos. Dios ha llegado a todo lugar. Me ha llegado hasta un borracho usó una vez. Eso se escucha raro.
Pero cuando una persona que no te conoce viene donde ti y te dice, ¿qué tú haces en este lugar? Tú no eres de aquí. Dios no ha terminado contigo. Y está borracho. Y digo, pero Señor, ni aquí puedo estar. Y me dijo, tú te tienes que ir para la casa porque tú no eres de nosotros. Tú no eres de este lugar. Hermano, yo podía hacer una de dos cosas esa noche. Resistir y seguir la carne o dejarme dirigir por el Señor. Ah, no, pero pastor, te habló un borracho. ¿Y cómo tú sabes con Dios? Si el Señor usó una asna para hablarle a un profeta, ¿qué quiere decir que Dios no puede usar un borracho para decirte que salga donde está? Por a veces somos tan carnales que ponemos mal los ojos de a dónde viene el mensaje cuando debemos de mirar de quién viene el mensaje. Ah, no, por el hermano Emilio. ¿Quién es el hermano Emilio para decirme a mí? ¿Quién se cree él? ¿Es más santo que yo? No es santo que ti. Pero si estás conectado al Espíritu y Dios le habló al hermano Emilio y tú estás conectado al Espíritu y no estás conectado a la carne, el Espíritu te va a dar a ti el discernimiento para entender que no es Emilio, pero para entender que fue Dios que usó a Emilio para corregirte, para darte disciplina, para darte forma, para que llegues a la casa de Dios y permita que Dios te forme. Todo el mundo quiere gloria, pero nadie quiere cantazo. Todo el mundo quiere gloria, pero nadie quiere cantazo. El oro se forma a puro cantazo. El oro se purifica en fuego. Yo creo que esto yo lo conté una vez, pero lo voy a contar para el beneficio de los visitantes y de los que nunca escucharon. A jeweler's, joyero, am I saying that right? Joyero, ok, por si acaso. El joyero cuando coge el oro y lo va a purificar, lo mete en fuego. Pero la pregunta que tengo para ustedes es, ¿cómo sabe el joyero que el oro está purificado? Porque mientras el oro se derrite, todas las impurezas se queman o pegan a flotar. Y el joyero viene como con una cuchara y quita todas las impurezas y las saca. Por incluso hay cosas que el joyero no va a poder ver. Por eso, ¿cómo él sabe si el oro está purificado? Y a mí me impactó esto. Porque cuando me dijeron, tiene sentido, pero digo, wow. Qué inteligente es el Señor. Y dijo el joyero, yo sé que el oro está purificado porque cuando yo miro adentro donde el oro está derretido, si el oro está purificado, yo voy a poder ver una reflexión de mí mismo. A ver si entienden para dónde voy. Cuando el Señor te mira a ti, ¿él ve una reflexión de él mismo? ¿O te queda todavía a pasar por el fuego? ¿O te queda todavía unas cosas carnales que él tiene que sacar de ti? ¿O queda unas cosas todavía que él tiene que raspar de tu vida? Porque son impurezas que no demuestran el carácter de Dios en tu vida. Porque cada uno de ustedes es como ese pedazo de oro que tiene imperfecciones, que tiene cosas que no le agradan a Dios. Y el Dios dice, tengo que pasarlo por el fuego para quitarle las cosas que no me agradan. Para que cuando yo mire, yo me pueda ver en la hermana Olga. Que cuando yo mire al hermano Emilio, yo pueda ver una reflexión de mi presencia en su vida. Cuando yo vea a la hermana Luz, yo pueda ver mi reflexión en la vida de la hermana Luz. Pero hay gente que son tan carnales que cuando Dios te mira, lo que él ve no le agrada. Aún los proverbios hablan del perfumero.
que nosotros debemos de hacer perfume grato al Señor, pero hay perfumes que le apestan, que están contaminados con las moscas, porque somos tan carnal. ¿Y tú sabes qué pasa con la carne? Carne muerta, después de 3-4 días, apesta. Y hay muchos de nosotros que llevamos más que 3 o 4 días en la carne delante de Dios y apestamos. Este mensaje no le gusta a la gente, hermano, pero este mensaje es cantazo espiritual para que puedas estar recto delante de Dios, para que entiendas que al Señor se le da reverencia, no de la más cuando entra por esas puertas, pero en tu casa, en tu matrimonio, en tu hogar, en tu trabajo, en tu caminar diario, le tenemos que dar reverencia y remover la carne. Se están gozando como mensaje, dale un gloria a Dios. Ese gloria a Dios estaba como medio dormido. Estoy terminando. Pero hay personas que están adictos a la comida. ¿Cómo se dice junk food en español este? ¿Ah? Chatarra. Está bien, comida chatarra. Para los que no conocen, el bizcocho, el pastel, el sneaker, el cereal, el Burger King, el McDonald's, la pizza. ¿Sí? Hay personas que le agradan esa comida que no tiene ningún valor. Ningún valor en nuestro cuerpo para darnos fuerzas. Pero lo que trae es enfermedades, problemas, ¿verdad? Dolor de cabeza, gordura. Yo no estoy gordo porque como mucha porquería, estoy gordo porque mi esposa me cuida bien. Amén. Hay una diferencia, una diferencia. Diabetes, cáncer, todo eso se puede ir conectando con la porquería. Pero entonces el Señor viene y te quiere dar comida orgánica, comida, como dicen en Puerto Rico, vianda. Te quiere dar vianda, te quiere dar un bistec, te quiere dar algo saludable. Pero nosotros, hermana Sandy, rechazamos la comida saludable para un Whopper. Rechazamos, ¿verdad?, unos frijoles con una tortilla, como dice por mi esposa, ¿verdad? Y los comemos, como ella dice, mi tono. Y el Señor te está diciendo que es tiempo que la iglesia rechace la comida ligera. Sí, porque hay iglesias, como dije temprano, que son de esa comida ligera. Que son, Señor, quiero, Señor, necesito, Señor, dame. Pero no dan rodillas, no dan honra, no dan reverencia, no dan alabanza, no dan su corazón. Y el Señor hoy te está diciendo, es tiempo que ya no pidas un evangelio rápido, pero un evangelio sólido. Un evangelio centrado en Cristo. Un evangelio saludable, un evangelio que te va a edificar, un evangelio que va a causar cambio en tu vida. Hermano, si usted lleva en la iglesia más de un año y le hablas a tu esposo o le hablas a tu esposa o le hablas a tus compañeros o tu familia o tus familiares de la misma forma que le estaba hablando antes de venir a Cristo, pues algo está mal. Porque cuando pegas madurar en Cristo y tú pegas menguar esa carne, Cristo se pega a glorificar. Tu forma de cambiar, de hablar cambia. Tu forma pega cambiar para ser agradable a Dios. Y las personas van a decir, pero ¿quién es esta persona? ¿Quién aquí ha tenido familiares que le dicen, espérate, pero este no es el mismo? A mí me ha dicho, pero tú no eres el mismo Jeffrey que yo conocí a los 20 años.
Tú no eres la misma Olga que yo conocí cuando tenía 20 años. ¿Qué ha hecho el Señor en ti? Usa al hermano Emilio. Hermano Emilio dice: yo soy un PK kid, yo soy hijo de pastores, ¿verdad? Pero él, haciendo hijo de pastor, no es el mismo que es hoy. Se supone. Pero si él está haciendo las mismas, siendo sinvergüenza como era a los 6 años y está haciendo lo mismo ahora, para no decir su edad, a los 40. ¿Verdad? You're welcome, brother. ¿Verdad? Pues Cristo no está trabajando en ti. Porque cuando tú tocas simplemente el manto del Señor, hay un cambio que tiene que suceder. Hay una transferencia de poder que entra a tu vida y ya no eres la misma persona. Si tú tocas solamente el borde del manto del Señor, su poder es suficiente para transformarte todos los días de tu vida. Con esto termino. Dios quiere bregar con la iglesia, pero la pregunta que hay es que si la iglesia va a permitir que Dios bregue con ellos. Si usted va a dejar a Dios, cada uno de ustedes es un templo. Cada uno de ustedes es un templo. ¿Tu templo está preparado para que el Señor pueda morar en ti? Porque aún en el tabernáculo había que prepararlo para que la presencia de Dios descendiera sobre ese lugar. Mi pregunta es que si el templo, tu cuerpo, está preparado para que el Señor more en ti. Esta no es una pregunta de chiste. Y el mensaje de hoy no era para que se rieran conmigo. El mensaje de hoy es para que cuando ustedes se monten en el carro puedan decir: ese pastor como que habló un poco fuerte hoy. Okay, ese pastor como nos cayó encima hoy. Ese pastor estaba tirando muchas piedras hoy. Si ustedes se van pensando así, pues hice mi trabajo. Porque el mensaje no debe de hacerte sentir siempre cómodo. El mensaje debe de incomodarte. Porque el que está cómodo se pierde. Pero el que está incómodo busca al Señor más profundo. Busca al Señor que cambie su vida. Busca al Señor que cambie las cosas que no le agradan. Déjala, ella está bien. Ella quiere ir a la escuela. El Señor está buscando a una iglesia que está dispuesta a decirle esto: me rindo. ¿Le puedo dar un regaño a la iglesia? ¿Me dan permiso? ¿En serio? ¿Me dan permiso? Yo lo hago así, yo lo voy a decir, hermana, pero yo lo hago para suavizarlo. Hay personas que quieren más de Dios, pero no le dan más tiempo a Dios. Hay personas que vienen los domingos y van con el mensaje. A veces no entienden el mensaje y que el pastor le dio cocotazos, pero no vienen los viernes para ser edificado, para ser preparado, para que cuando vengas el domingo estás haciendo edificado a través de la enseñanza y las prédicas. Pero ¿cuántas personas? Vamos a ser honestos, no levante la mano porque no quiero saber. Pero vamos a ser honestos entre nosotros mismos. ¿Cuántas personas se quedan en la casa el viernes? Y pueden venir. ¿Te puedo decir algo? Si se quejan, quéjense con el pastor Santo después. ¿Te puedo decir algo? Son excusas de la carne porque no viene.
son excusas de la carne. Porque tú no le puedes decir a Dios, quiero más profundidad, pero no tomas el tiempo de meterte en lo profundo. No le puedes decir, Señor, necesito que me cambie, pero no tomas el tiempo de escudriñar las palabras para que haga cambio en tu vida. Es porque estamos caminando más en la carne. Estoy cansado. Pero ¿cuánto vieron el partido de fútbol de México y de los Estados Unidos y se quedaron hasta las 10, las 11, las 12 de la noche y tenían que trabajar el siguiente día? No le dolió el cuerpo ese día, no lo molestó para levantarse a las 6 de la mañana, pero te molesta para llegar a la casa de Dios. Eres carnal. Y a lo mejor digan, bueno, Pastor Santo avanza y regresa. Pero estás preparando el ambiente para el Pastor Santos. Lo digo de esa manera, hermano, porque te recuerda que este mensaje es de la carnalidad en la iglesia. Y si usted no está buscando de Dios, pues está buscando de la carne. Si lo que tú estás buscando no le agrada a Dios, pues no espere ir. Nunca vas a crecer. Todo lo que tú buscas debe de hacer para la honra y la gloria de Dios. Eso no quiere decir que tienes que ser tan espiritual que eres religioso. Pero hermana Eva, lo que quiere decir es que vas a reconocer tu lugar delante de los ojos de Dios. Y decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo soy débil. Yo soy débil como hombre, yo soy débil como mujer. Somos débil como un matrimonio, somos débil como parejas. Pero brega con la carne. Quita de mí esos párpados que no están produciendo el fruto de tu espíritu en mi vida. Porque cuando el fruto del espíritu mora en tu vida va a mejorar. Tu vida va a ser mejor en Cristo. Vamos a darle un aplauso al Padre y al Espíritu Santo. Quiero que ustedes sepan que Dios es un Dios que se merece lo mejor de nosotros, hermanos. Invito que hoy sea el día que ustedes corran a la presencia de Dios y que le diga, Señor, comienza conmigo hoy. Que yo esté de acuerdo contigo. Que ya no sea la carne que esté dominando mi vida, pero que seas tú dominando mi camino y tomándome de la mano, dándome dirección. Amén. Quiero hacer un llamado, si se ponen de pies. Y este llamado es para las personas que dicen, ¿sabe qué, pastor? La carne me ha dominado demasiado en mi vida. Y yo necesito que el Señor bregue con esa área de mi vida para yo someterme más en la presencia del Señor. Si hay alguien que se atreva, que sea valiente y diga, soy yo. Yo necesito que Dios bregue en mi vida, en esas áreas. Te invito a que pase adelante. Y quiero orar con ustedes. Y esto no es para juzgarte. Porque aún yo he tenido que venir delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, necesito que tú bregues con mi carne. Aún Pablo le dijo, Señor, hay una espina, hay un aguijón que me está molestando. Entonces, si hay alguien, te pido que pase adelante. Que sean valientes. Que sean valientes porque el Señor quiere trabajar en tu corazón. El Señor quiere trabajar en nuestra vida. Todo el mundo cierre sus ojos, incline su rostro. Yo sé que hay personas aquí. Yo sé que hay alguien aquí, que hay varios que tienen que decir, yo necesito que el Señor rompa las cadenas de la carne en mi vida para yo someterme más a Él. Porque el Señor te ama tanto que Él te avisa antes de tiempo
Necesito que entregue tu corazón completamente. Si no hay nadie, ahí queden con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Vamos a orar. Padre, te doy toda honra, toda gloria a ti. Que tú traigas alivio al corazón. Que esos que recibieron el mensaje de hoy, que lo tomen como un vaso, Señor, de agua para refrescar su alma, para que tú puedas trabajar en ellos, Padre Santo. Que seas tú, Señor, bregando en los corazones y la mente de la gente. Que seas tú, Señor, dirigiendo los pasos de cada uno de nosotros. Padre, se reprende al enemigo en el nombre poderoso de Jesucristo y la trampa en cual él quiere levantar en contra de nosotros. Y oramos, Padre Santo, aleluya, que seas tú que vaya edificando esta casa, moldeando los corazones que están aquí y dirigiendo nuestros pasos, Señor, para cumplir tu propósito. Padre, bendice también el evento que se va a hacer hoy para los niños. Que tú toques los corazones de los hermanos y las hermanas para cooperar. Y que tú te glorifiques, Señor. De último, Padre, pido, Señor, por sanación de esos que están enfermos. Que tú sanes los cuerpos. Sea la enfermedad que sea, no tiene autoridad sobre ti, Señor. Pero tú sí tienes la autoridad de sanar, Padre Santo, a los hermanos y las hermanas que están enfermos. Y Padre, lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Un aplauso al Padre y Espíritu Santo. Quiero reconocerte.